What we have seen so far, it's corporations and governments collecting data about where we go, who we meet, what movies we watch. The next phase is the surveillance going under our skin. We're now seeing mass surveillance systems established even in democratic countries, which previously rejected them. And we also see a change in the nature of surveillance. Previously, surveillance was mainly above the skin. Now it's going under the skin. Governments want to know not just where we go or who we meet. Above all, they want to know what is happening under our skin. What's our body temperature? What's our blood pressure? What is our medical condition? Now humans are developing even bigger powers than ever before. We are really acquiring divine powers of creation and destruction. We are really upgrading humans into gods. We are acquiring, for instance, the power to re-engineer life. I mean, all this story about Jesus rising from the dead and being the Son of God, this is fake news. Humans are now hackable animals. You know, the whole idea that humans have, you know, this, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Estas declaraciones que ustedes acaban de escuchar fueron dadas por Yuval Noah Harari, un historiador y escritor israelí, profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén y principal asesor de Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico Mundial, foro que en estos últimos años ha venido promocionando el Gran Reseteo Global. Este hombre, que está casado actualmente con su compañero y manager, ha escrito varios libros, entre los cuales se destacan Sapiens, de animales a dioses, y Homo Deus, hombre Dios, breve historia del mañana, libros con los cuales ha ganado mucha popularidad a nivel mundial, y en donde describe cuál es el plan que tiene la élite con el ser humano en un futuro muy próximo. Pues bien, en este video vamos a analizar estas y otras frases que este israelí ha dado, mensajes que revelan parte del plan que quieren implementar en la humanidad los que gobiernan el mundo durante la Agenda 2030 que ustedes conocen, que es la misma semana 70 de Daniel, el nuevo gobierno mundial tecnológico de la bestia. Yuval Noah Harari es una persona atea que cree en la supuesta evolución del ser humano. Esto se puede comprobar con solo los títulos de sus libros, en donde él plantea la idea que el hombre viene del simio, que a lo largo del tiempo ha venido evolucionando hasta alcanzar el título de hombre Dios. Así como lo oyen, este hombre y la élite en general piensan que los seres humanos un día evolucionarán hasta ser dioses independientes. Lo que ellos quieren es que el hombre se olvide por completo del verdadero Dios eterno, creador del universo. Y es que ustedes mismos lo escucharon al comienzo del video, como Yuval dijo que para él la resurrección de entre los muertos de Jesucristo, el Hijo de Dios, es solo fake news, noticias falsas. Y no solo en esta entrevista, Yuval habló en contra de Dios. También en otra ha dado las siguientes declaraciones. I think that fake news have been with us for thousands of years. Just think of the Bible. But es increíble cómo este hombre se ríe luego de decir que la Biblia es un libro falso. Hacia ese estado es que quiere llevar la élite a la humanidad, hacerlos creer que Dios no existe y que el hombre es un dios en esta tierra. Ahora, en otra entrevista, él dijo claramente que en estos momentos los seres humanos están alcanzando unos poderes de creación y distracción, y que ellos están convirtiendo a los humanos en dioses, ya que están adquiriendo el poder de rediseñar la vida. Es decir, que en estos momentos la élite tiene el poder de cambiar el diseño original que Dios ha creado para el hombre por un diseño nuevo creado por ellos mismos. Esto es una referencia clara a lo que hemos venido hablando en este canal, acerca de la adulteración del cuerpo humano que se dará en el tiempo final, cuando las personas se coloquen la marca de la bestia y modifiquen, adulteren el templo del Espíritu Santo, para así descargar su alma,
su conciencia a cuerpos creados por el diablo. Y es que para este hombre, la próxima revolución industrial no se basará en textiles, máquinas ni vehículos, sino que esta vez el producto serán los propios seres humanos, en donde se crearán cuerpos y mentes. La idea es crear cuerpos y mentes diseñados por ellos mismos, rediseñando el diseño original de Dios. Es increíble cómo este hombre dice que en estos momentos la humanidad está adquiriendo destrezas divinas, aprendiendo cómo diseñar y fabricar seres humanos, y que es probable que el cuerpo y el cerebro sean el principal producto de la economía durante el siglo XXI, y que incluso pueden que superen a Dios en la creación de vida, porque van a empezar a crear vida inorgánica, y que la meta es intentar convertir a los seres humanos en inmortales. Lo más sorprendente de esta entrevista que dio Yuval es cuando dijo que si no eres parte de la revolución que viene para la humanidad con la modificación del cuerpo humano, posiblemente te extingas. Y que el problema para la élite será en ese momento qué hacer con esta gente que no tiene valor alguno, que no hace parte de la nueva revolución humana. Y es que se puede entender muy bien que Yuval está hablando de dos grupos de personas que habrá en el mundo a partir del 2030 en adelante. Por un lado estarán los transhumanistas, que se colocaron la marca de la bestia, aquellos que van a ser parte de esta revolución tecnológica. Y por el otro lado estarán los seres humanos naturales, aquellos que decidieron no ser parte del sistema de la bestia y que decidieron no colocarse la marca a pesar de que dicha marca les ofrecía una vida eterna llena de placeres digitales. Él dice que dentro de poco habrá una élite de humanos mejorados con grandes capacidades y una gran mayoría que será una casta biológica inferior, los seres humanos naturales. En ese tiempo el mundo no estará dividido entre ricos y pobres, sino entre superhumanos mejorados, humanos que les sean útiles, y una enorme masa de personas prescindibles e innecesarias. Este hombre también dijo que está por llegar el tiempo en el cual el ser humano será posible hackearlo, y que cuando esto suceda, perderá el libre albedrío que ahora tiene, porque se podrá manipular por completo. Este control total de la mente del ser humano se dará justamente cuando el hombre caiga en el engaño de la marca de la bestia y se una al sistema de la imagen de la bestia. Para finalizar, Yuval también dijo que el próximo paso para la humanidad es poder vigilarlo, lo cual se llevará a cabo bajo la piel. Con esto los gobiernos no solo sabrán a dónde van las personas y cuáles son sus gustos, sino también sabrán qué ocurre debajo de la piel, es decir, cómo es su condición de salud. Toda esta vigilancia que viene para el mundo se implementará más que todo luego que pase el arrebatamiento y se dé el día de la ira del Señor. Día de la ira que ellos mismos saben que viene y que están esperando. Así lo dijo el mismo Yuval, que solo una catástrofe puede sacudir a la humanidad y abrir el camino a un sistema real de gobierno global. Querido amigo y hermano, si quieres irte en el rescate y ser libre de este nuevo gobierno mundial tecnológico satánico que viene para la Tierra, te hago la siguiente invitación. Entrega tu vida al Señor Jesús. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar aquí.